Las barreras de contención ubicadas en la entrada del Palacio Municipal aún lucen con las fotografías de los rostros de las personas desaparecidas entre los 19 y 30 años de edad. Son los rostros de hijos, padres y hermanos que ya no regresaron a sus casas. La explanada de la Reforma luce aún pintas de las pasadas manifestaciones feministas, donde en las paredes se lee y se mira la galería de la desaparición de mujeres de Cancún y Playa del Carmen. Recientemente, familiares de los obreros desaparecidos que se presume fueron asesinadas y enterradas dentro o en los alrededores del hotel en construcción, se manifestaron de manera pacífica afuera del hotel en la zona continental de Isla Mujeres y el pasado viernes realizaron otra protesta en el edificio de gobierno municipal donde pegaron las alertas Ambers por la desaparición de sus seres queridos. En las manifestaciones, los familiares exigen que se investigue a fondo la desaparición de estas personas, de quienes se presume que fueron a trabajar o a solicitar trabajo a la obra del Hotel Planet Hollywood y ya no regresaron más a sus hogares, por lo que familiares interpusieron las respectivas denuncias. Pese al escándalo desatado por estos hechos violentos, directivos del complejo hotelero pretenden realizar la inauguración el próximo 15 de diciembre del presente año.